Hola amigos de la oficina, estamos aquí otro jueves más de Historia, Patrimonio y Cultura. Eh, siempre me veo raro aquí porque nunca estoy acostumbrado a ser yo el que presente a, en este caso, a mis dos compañeros que ahora diréis quiénes son, sino que siempre estoy ahí en el otro lado hablando y siempre me veo un cuerpo extraño aquí. Pero bueno, intentaremos hacerlo a menos rápido y que sobre todo que preguntéis cosas de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Hoy vamos a hablar sobre todo de los refugios de Almería ¿vale? ahora vamos a hablar con, con Eusebio Rodríguez y Eusebio Villanueva que yo creo que se han quedado bautizados ya como los Eusebios tenemos a, a los famosos Javis de, de Ote y que ahora están en, en Rupol que ya hemos hablado en, en otros directos en el Digo y aquí tenemos ahí a, los, a los Eusebios que ahora después os lo presentaré de momento están ahí escondidos, tapados como han estado mucho tiempo los refugios de Almería. ¿vale? Pero antes de hablar de los refugios, pues quería hablar un, un poquito, porque está dentro del contexto, de la Segunda República. Como muchos sabéis, o todos los que nos estáis viendo, ayer 14 de abril, se celebró 90 años de la proclamación de la Segunda República Española. ¿no? Un periodo eh, apasionante, emocionante, seguramente. Eh, la época junto a la guerra civil, que es más producción científica histórica, eh, se ha producido en la historia de, de nuestro país, y que, bueno, y que viene a, a darnos el contexto de la charlas que tenemos hoy. ¿no? Un, una república que en Almería se mantuvo, evidentemente, del año 31 al 36, pero también del 36 al 39. Hay que, no hay que olvidar que la Segunda República llega hasta el 39, aunque tras de... Tres, los tres últimos años de su, de su vida eh, estén dentro del marco de la guerra civil, ¿vale? Pero bueno, creo que era importante recordarla hoy. hoy la charla que hoy sea 15 de abril no es, no es gratuita. Para todos los que nos estáis viendo aquí, pues eh, bueno, algunos tenemos alguna querencia eh, por esta etapa histórica porque nos hemos, hemos investigado y hemos escrito sobre ella de las consecuencias que tuvo su fin, ¿no? eh, Entonces, eh, bueno, pues quería poner un poco en contexto de, de por qué hoy vamos a hablar de los refugios, ¿no? Me parece que es un, un tema, como bien dice el, el título de la charla de hoy, eh, los refugios del miedo y la arquitectura del miedo, que lo he cogido prestado del título de mi amigo Sergio Rodríguez Padilla, ¿no? Creo que me parecía un, un magnífico título, que nos daba la pista sobre eh, por dónde va a ir la charla, sobre qué es lo que vamos a ver hoy, ¿no? que es el tema de los refugios. Veremos que no solo hay refugios en la capital, ¿no? sino que va a haber refugios en otros pueblos y que eso poco, eh, poco a poco lo vamos a ir viendo a lo largo de, de la tarde. Os animo a que hagáis preguntas, seguro que tenéis historia, seguro que algunos que nos estáis viendo habéis tenido un familiar que recuerda algo de los refugios, así que yo os animo a todos a que escribáis en el chat que tenéis justo debajo porque lo vamos a estar viendo aquí debajo igual que vosotros estáis viendo lo estamos viendo nosotros y le vamos a ir haciendo las preguntas a nuestros dos invitados quiénes son nuestros dos invitados quiénes son los eusebios pues seguramente ya lo conocéis todos no pero bueno yo creo que merecen una, una buena presentación y vamos a empezar pues con, pues con el primero que estoy viendo que es Eusebio eh, Villanuevo él es arquitecto el, Muchas de las obras que veis por la ciudad son de él. Muchas de las restauraciones que, que quizás no se noten, y eso quizás sea un, un haber en su, en su trayectoria profesional, a, a, son, son obras de él y de su estudio de, de arquitectura. ¿no? Actualmente es concejal del Partido Socialista en el Ayuntamiento, así que toda su labor eh, eh, profesional pues, también la está llevando. Al, al servicio público desde otra, desde otra perspectiva. ¿no? Eh, ¿Por qué lo traemos aquí hoy? No es porque sea mi amigo, que también, sino lo traemos también porque él fue uno de los primeros que descubrió los refugios una vez que había pasado la guerra, el franquismo y gran parte de la, de la democracia, los refugios, para mucha gente había quedado en una especie de leyenda o, o, o en historias de abuelos, ¿no? Y bueno, hoy Eusebio pues, nos va a contar también un poco cómo descubre a él uno de los refugios, en este caso, de los refugios de San Sebastián, que luego va a tener muchas conexiones con los refugios que actualmente hemos podido, hemos podido visitar a lo largo de todos estos años, muchos de nosotros, y ahora vamos a ver esa, esa unión que tiene. ¿no? Y luego tenemos también a otro amigo mío, esto va hoy de amigo, eh, a una persona que yo le tengo mucho aprecio y mucho cariño, que tuvo el placer también de escribir. Un libro con él que es de las Debandades de Málaga, que también tiene mucho que ver con lo que vamos a ver hoy, también aquí en, en, lo, en este tema de los refugios, que es Eusebio Rodríguez Padilla. Presentarlo, pues mira, eh, sería hacerle eh, flaco favor, porque estaríamos hablando la hora y media de él, porque es uno de los grandes investigadores y historiadores de nuestra provincia. Creo que no hay pueblo que él, en colaboración o en visitaciones propias, haya eh, trabajado, gracias a él sabemos lo que pasó en muchos pueblos de Almería, en la República, en la guerra, sobre todo en la represión, en la última represión que hubo al final de la guerra civil en, en, en Almería. Es autor de muchísimos libros sobre verjas, sobre taberna, el último, sobre la represión. Tiene un libro muy interesante sobre los gitanos, que luego seguro que nos comentará algo, muy interesante. Es autor. De, de, o, eh, o, tengo, o tuve el placer de escribir, como ya he dicho, el, el libro de la demanda de Málaga, sobre qué pasaba con esos malagueños que pasan de Málaga a Almería huyendo del avance de las tropas franquistas en el año 37 y que ya, ya como os decía, va a tener mucho que ver también con lo que vamos a hablar hoy. Tiene un libro muy, muy, muy bueno también, junto a otro compañero que también tengo mucho aprecio, a Fran Martín que pronto también lo tendremos por aquí, también eso lo he dicho, que va a participar, pero va a participar, que es lo, de los bombardeos sobre la ciudad de Almería, ¿vale? Y sobre todo el libro que hoy nos interesa también destacar hoy aquí y que, como decías, da título a la charla que hoy tenemos, que es este, es de los refugios de Almería la arquitectura de, del miedo, ¿vale? Y va, vamos a empezar ya, voy a empezar directamente con Eusebio Rodríguez. Eusebio, ¿por qué lo titulaste así, La arquitectura del miedo? Pues, eh, bu buenas, ta buenas tardes a los que nos escuchan y buenas tardes a los que estamos aquí. Eh, mira, eh, no fue idea mía. En la, en la mucha documentación que tuve que consultar, siempre los obreros decían, eh, de de se referían a la, a la obra como la obra del miedo. Eh, el miedo por parte de ellos y por pues, miedo por parte de la familia, ¿no? Que tenían que superar eh, haciendo esos refugios, protegiendo a la familia de eso. Entonces ellos, los obreros, los más de 500 obreros que estuvieron trabajando, cobrando, eh, bueno, con una, con un, con su sueldo, más los miles de obreros que iban los sábados gratuitamente a ayudar. Eh, todos se referían a la obra del miedo, ¿no? Y yo la, la cogí un poco así de, de, de sollayo y le puse, como es una obra de arquitectura, aunque es de subsuelo, pero le, le puse la arquitectura del miedo. Fue copiado de cómo la, de, la designaban aquellos trabajadores en aquellos momentos que, que estaban laborando esa galería. Ya, ya nos da una pista de cómo en la, en la propia época, evidentemente los bombardeos de, de Almería sobre la población civil, que hay que decir también que durante la guerra civil eh, no solo participaron, supongo que lo sabéis, no solo participaron los, los llamados dos bandos, bando republicano y bando nacional, ¿no? los bandos eh, leales a la República, los sublevados, sino que participaron otras potencias a pesar... De que eh, la, las democracias europeas, eh, junto con Alemania, Italia y, otra, y otros países, decidieron hacer un comité de no intervención en la guerra de España. Hay que tener, poner en contexto que todos estos países están a punto de enfrentarse en, en la Segunda Guerra Mundial tres años después, y lo que no quieren es encender la, que serán ellos eh, los que enciendan la mecha de ese conflicto, de ese conflicto eh, internacional. ¿no? Pero sí es cierto que antes de eso. Aquí llegan tropas italianas, tropas fascistas italianas y tropas fascistas y tropas nazis, ¿no? La, legión, la, la célebre Legión Cóndor y luego, un poco más tarde, llega la ayuda de la Unión Soviética a la, a la República, ¿no? lo que convierte a, a, la, a España en, en un campo de pruebas de, de lo que va a ser luego el armamento de la Segunda Guerra Mundial. ¿no? Eh, esta, estos refugios también se construyen precisamente por eso, ¿no? Por esos ataques aéreos de la aviación franquista incluso de, del bombardeo y del cañoneo continuo que se hace durante toda la guerra y desde el primer momento del conflicto sobre, la, sobre la, la, nuestra ciudad. ¿no? Eh, eh, Villanueva, eh, ¿la envergadura de, de, de los refugios de la, de, la, de la guerra civil tiene comparación con, con alguna otra obra arquitectónica que podamos tener cerca en nuestra ciudad o, o incluso alguna comparación? con otro tipo de arquitectura en cuanto a la envergadura, lo que supuso en, cerca de nuestra provincia, o, o es una arquitectura única, es un elemento único. Es un elemento muy singular, porque ten en cuenta que se hace se hacen una cantidad de, de refugios tremendo de una sola vez, y además planificados y pensados es proceso para eso, y, y no tiene parangón con ninguna otra. Bueno, pues quizás la alcazaba, por ejemplo, que es un elemento defensivo. Es, esto al fin y al cabo es una forma de, pasiva de defensa y podríamos equipararlo con la cazaba, pero la cazaba son 10 siglos de historia, no tiene, no tiene nada que ver. Esto se hace en muy poco tiempo para proteger a, una, a la máxima población posible. Junto con la zona de, de las canteras, la zona de las minas de la parte norte de la ciudad, la idea era tratar de, de meter bajo tierra en poco tiempo a unos 35-40 mil personas como mínimo. Y de hecho se diseñan todas las entradas, hay un plano muy bonito, eh, no he traído la copia, es una pena, pero tengo, tengo una copia en vegetal del plano original donde se marcan todas las entradas con círculos de 100 metros y ve, se ve como que prácticamente toda la trama consolidada de la ciudad en el año 35-36 está cubierto con esas, con esas manchas de círculos de 100 metros eh, con, con centro en cada una de las entradas que se, que se proyectan, ¿no? O sea que estaba muy bien planificado, muy bien ideado y hecho en el mínimo tiempo posible, pues para albergar esa, esa protección pasiva que la ciudad, por otro lado, no tenía, pues no tenía forma de defenderse contra los ataques de barcos o contra los ataques de aviones, tenía muy pocas defensas. El, dentro, de, dentro de poco, el, en mayo, si todo, todo va bien, eh, Vamos, vamos a relatar un poco eh, uno de esos bombardeos, uno de esos que es del bombardeo nazi sobre la ciudad de Almería el 31 de mayo del 37, ¿no? que tiene mucho que ver también con la construcción de estos refugios y con la aceleración de estos refugios. Eh, Rodríguez, eh, ¿cuándo se inician los primeros los primeros trabajos de, de los refugios? No sé, ¿por qué? Porque el, el Eusebio Villanueva nos, nos comentaba... Que, que, ¿no? que es, un, es un sistema de defensa pasiva, ¿no? Que él, él, supongo, él leyendo en, en tu libro, eh, que ya nos están preguntando por aquí, eh, curiosamente, eh, si el escritor fue Guillermo Langle. Dejamos la incógnita para un poco más adelante para que la, se mantenga la, la expectación. ¿no? Eh, en un momento, porque bombardeo, eh, bombardeo sobre la ciudad de Almería eh, de la aviación, hay prácticamente desde el mes de, de agosto y septiembre del, del 36, a las pocas semanas de iniciarse la a civil, ¿no? Bueno, el primer bombardeo eh, importante eh, que se realiza sobre Almería él, fue el 3 de septiembre del 36. Eh, eso determina, no en las autoridades en, en municipales o gobierno civil la necesidad de, de implementar unas medidas pasivas, como decía mi colega, eh, para, eh, para poner a salvo a la población. Eh, las primeros refugios que se hacen, o la necesidad la siente el pueblo, y la transmite en una en una, una centro de, de coordinación de los barrios, que eran los comités de distrito. Son los comités de distrito los que empiezan a, a hacer los primeros refugios. Pero claro, lo hacen pagándolo ellos, sin ninguna medida técnica. Eh, se procedieron a un, a un, Algunos se hundieron y como consecuencia de eso, bueno, decir que en este primer periodo se hicieron refugios en el barrio de las Mellizas, en los molinos, en el Martinete y en los llanos del puerto. Pero esos eran refugios, mm, llamémosle, no oficiales, mm, hechos por los vecinos. Hasta que en la calle Morino Cepero, una noche se hunde una, una casa entera que había dos ancianos viviendo, eh, porque no bueno, estaban viviendo, bien hechos, eh, ni estaban a la profundidad que tenían que estar, ni estaban eh, suficientemente sustentados para que pudieran eh, sostener los edificios que había en, el, en la superficie. ¿no? Eh, eso determina de que las entidades oficiales. Eh, tengan que tomar medidas. Eh, tomar esa primera obra, que fue el primer entidad eh, oficial, eh, fue el Comité Obrero de Refugios, ¿no? Era un poco lo anterior, era un poco lo anterior, pero ya un, oficializado, ¿no? Eh, el ayuntamiento presta un poco de ayuda técnica con, con el arquitecto municipal. Eh, pero eh, no los tutela en sí, solamente lo inspecciona y les da ese, ese, esa, el que no pudieran pasar esos accidentes. Con, eh, eso duró muy poco, ¿no? Porque dio paso a, otra, a la Comisión Mixta de Refugio, que ya era una, una entidad importante, ya estaba determinada por el Gobierno de la Nación, donde ya entraba el jefe a formar parte de, de esa de esa inspección el jefe de la DECA, el delegado, el delegado del gobierno civil, un médico, un farmacéutico, un arquitecto municipal y un periodista que era para darle para darle más difusión a la noticia y que pudieran hacer. Eh, en este, este periodo dura muy poco porque no tampoco era forma de funcionar. Eh, lo que da paso a, a la cuarta y definitiva eh, estructura que fue la Junta de Defensa Pasiva en esta este periodo ya toma toma eh, fuerza la idea del ayuntamiento eh, se recibe eh, decir que se invirtieron por parte del ayuntamiento y el gobierno central se invirtieron cuatro millones y medio de pesetas en la construcción de esos refugios y eso que muchos de los costes laborales eran eran cero porque eran voluntarios que acudían los sábados y domingos a, a, a allí a, a contribuir con su trabajo no eh, y decir, pues bueno, pues que la, el dinero se recaudaba de varias formas, ¿no? Eh, por el 1% de, de, de impuestos sobre las sobre la bebidas, días, días de sueldo de los funcionarios o de los empleados, donativos que podían hacer eh, y sobre todo. Y fundamental lo que dio un gran un empuje eran los sábados y los sábados por la tarde y los domingos, en que iba eh, casi toda la población que podía colaborar a trabajar gratuitamente, a colaborar en esa, en esos refugios. No sé si sí, entrar en este momento lo dejamos para luego de que los refugios no solamente se hicieron en Almería y no solamente todos fueron refugios comunales, ¿no? Sino sí, claro, que fueron lo, lo, también lo dejamos refugios para, particulares. Lo dejamos un poco más adelante porque sí, quiero sí. poner, por ejemplo, la Junta de Defensa Pasiva se crea en junio o julio del año 37, ¿no? Si no estoy no estoy en mal equivocado. Octubre del 37. Vale, claro. El 24 Hasta de octubre del 37. Hasta ese momento, es decir, llevábamos casi un, un año, más de un año de guerra, y, y quiero poner aquí, eh, voy a ir, aquí podemos ver, por ejemplo, algunas de las fotos que, que de los refugios, ¿no? eh, vamos a ver vamos a ver muchísimas imágenes porque el, el, los eusebios no han dado muchísimo, muchísimo material y tanto de los actuales refugios como están ahora, pero también de otros refugios que, que no, no tenemos eh, acceso público, pero bueno, que hablaremos ahora un poco más adelante sobre cuáles son eh, las redes de galería de los refugios que hay en Alemania, que son muchas más kilómetros de los que están abiertos al público. ¿no? Pero antes de, de pasar a, 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 ese, a ese tema, sí me gustaría poner pues, de, de relieve eh, el, el por qué se, se inician los... Los refugios, ¿por qué se aceleran? ¿no? ¿Y por qué? Porque hay que tener en cuenta ¿no? eh, Los refugios de Almería son únicos, lo hablábamos antes, antes de, de estar conectados los tres eh, son únicos primero porque eh, no hay unos un refugios que estén tan bien conservados y con tantos kilómetros eh, en España. ¿vale? Es decir, va a haber refugio en otras localidades, como luego, luego veremos, ¿no? Pero que se hayan conservado también a lo largo del tiempo. Eh, estamos hablando que se han conservado muy bien a lo largo de ya casi prácticamente eh, 90 años, ¿no? Eh, 90, 80, 80, 90 años, ¿no? Y, eh, pero claro, ¿qué es lo que acelera ¿no? Eh, acelera eh, fundamentalmente la construcción de los refugios pues seguramente si no el eh, eh, Rodrigo seguro que me corrige dos, dos hechos fundamentales que son la llegada de los refugiados de Málaga en febrero del año 37 ¿no? Eh, que como muchos de vosotros sabéis pues eh, supone la llegada de los refugiados a almería supone doblar o triplicar in incluso la población que había en la capital ¿no? estamos hablando que en la capital había en, en torno a 50 60 eh, mil personas no según las crónicas y las fuentes que con las que podemos consultar no hablan de, de esa y como mínimo como mínimo Mínimo, la cifra, las investigaciones más antiguas hablan, tirando por lo bajo, de una cifra que llegan refugiados de Málaga de otros 50.000. Estamos hablando que dobla la población. Las últimas investigaciones, eh, no Eusebio, no habla incluso de que llegan 150.000 eh, o más todavía a la capital. ¿no? Claro, eso es un hecho fundamental que, que acelera también eh, el, el proceso de construcción de los refugios ante la necesidad de refugiar a la redundancia a todas esas personas que durante las primeras semanas que están en Almería están en la calle, están en la Rambla, en, en el Parque Nicolás Almerón, en el puerto, en las canteras califales, en, en el entorno de la Chanca. ¿no? Y luego, sobre todo, quizá, eh, otro hecho eh, que os comentaba al principio de la retransmisión, que es el, el, el criminal bombardeo sobre la ciudad que hace la, la escuadra alemana el 31 de mayo del 37, que aunque no fue todo lo mortífero que, se, que podía haber sido, porque en fin, cañonea, cañonearon la ciudad de forma indiscriminada durante una hora, sí si es verdad que produjo muchos muertos y sobre todo mucho miedo. ¿no? Dentro del imaginario de la, de la ciudad, eh, ese bombardeo eh, sobre la ciudad y luego la posterior construcción de los refugios ¿no? fue, eh, fue calando dentro de la... Fue, eh, Dentro de la, de la ciudadanía almeriense, de los vecinos de Almería, ¿no? Que cada vez que sonaban las sirenas, pues rápidamente iban al refugio y, y bueno, se, se producían altercaos. ¿no? Por ejemplo, tú, Eusebio, nos comentabas que tu madre, eh, que vivía en el entorno de la iglesia de San Sebastián, eh, contaba que cuando, ¿no? que cuando llegaba o iba. A la sirena, o aunque incluso tenían que ir corriendo a, lo, a los refugios, se, se producían aglomeraciones en la, en la entrada, incluso en, en el interior. Sí, sí, había. Eh, llegaban descontroladamente y si llevaban cualquier saco o aperos, o gente que estaba de paso, o gente que estaba con la desbandada, pues tiraban el saco y luego entraban ellos. En fin, era un poco un caos, ¿no? Sobre todo porque los refugios de San Sebastián estaban muy. ...a flor de suelo, por decirlo así... ...estaban a, a tres metros de profundidad... ...nada más, por lo cual... ...la entrada era muy inmediata, otra cosa diferente... ...era el resto de refugios de la ciudad... ...que se situaban en torno a los nueve metros de profundidad... ...y ya había que hacer una bajada... ...en condiciones... ...para llegar a ese nivel, ¿no? Supongo que, es decir... La, la, ...la labor titánica... ...de construir los refugios... En, a, una, ...a una altura... ...a una altura no... A, a ciertos metros bajo tierra se debía, primero, lo que comentábamos antes, ¿no? a, al tipo de suelo que hay en Almería, pero también para reforzar y que, lo, y que los, las bombas, cuando cayesen sobre la encima de los refugios, no lo hundieran, ¿no? Sí. El, la, la profundidad a la cual se decide, la Comisión Vista de Refugios decide hacerlo de la profundidad de nueve metros es porque analizan eh, la geomorfología del, del territorio almeriense y entonces es una, una llanura de, de todos los acopios de, de material del, del, río, del río Andarás y en medio a unos 4 o 5 metros de profundidad hay un lastrón, un lastrón de, de un metro un metro y pico de, de espesor que es una capa de piedra más dura y deciden ir por debajo de esa capa de, de piedra y excavando en una zona de, de terreno más, entre comillas, blando, pero protegidos por, ese, por esa especie de sombrero que supone el espesor de los nueve metros por un lado y sobre todo el lastrón que se sitúa a esa profundidad y que hace de, de amortiguación. Evidentemente a esa profundidad tiene que, tiene que hacer un boquete muy grande una bomba para poder tener efecto y, y los puntos débiles que podían ser las entradas por si alguna, alguna bomba entrara directamente en uno de las, de los puntos de acceso a los refugios, lo, las entradas se hacían de forma sinuosa, no eran en línea recta, sino que las escaleras de bajada iban doblándose a 90 grados sobre sí mismas, de tal manera que una posible caída de una bomba, la onda expansiva, no fuera, no pudiera recorrer sin ningún tipo de, de problema todo el, todo el acceso y meterse al interior del refugio. Se, los, hacían una especie de parapetos naturales con la forma, con la propia geometría de acceso a los refugios. Claro, que eso es lo que impedía que, que iba, eh, de alguna forma iba rompiendo la onda expansiva, ¿no? Es decir, si bajamos a los refugios, claro. porque lo hemos visto, seguro que podemos ver imágenes, veis cómo cuando, sobre todo en el pasillo central, los pasillos más largos, ahí a los laterales parece que está dividido el refugio y, lo, y ese es el, el parapeto natural ¿no? que hace, es. que, hace que, que la onda expansiva que pudiera venir de la, de la boca del refugio, pues de alguna manera frenase eh, frenase la, 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 lo que es la implosión. ¿no? Ya, eh... ya se frenaba inicialmente en la forma del acceso. Como digo, las escaleras eran, no eran en línea recta, sino que iban torciéndose a 90 grados en varios, en varios tramos, pero en el caso de que casualmente alguna onda expansiva llegara a, a la línea principal del paseo, en la propia línea principal del paseo se construían cada 50-60 metros esa especie de muros transversales al tres bolillo que impedían que una onda expansiva que pudiera entrar ahí recorriera el, todo el recorrido del túnel de, de norte a sur, de forma franca. Vale. Nos preguntan aquí. Son eh, los contrafuertes. No. Sí. Son una especie de contrafuertes. Esos eso, tabiques interrupto eh, eran colocados a diferentes alturas, eran los contrafuertes para evitar que una onda expansiva eh, barriera el túnel completo, ¿no? Y la construcción en forma a 90 grados es para evitar que una bomba, un impacto directo, fuera, recorriera también todo el pasillo central. Entonces, si cayese una bomba en la escalera que estaban descubiertas, eh, pues llegaría contra la primera pared y después sería, tendría que eh, doblar la onda expansiva a 90 grados y volver a doblar otros 90 grados para incorporarse. Las escaleras siempre se construían paralelas al eje principal del refugio, de forma de que tuviera ahí esos dos recodos para evitar que pudiera haber muertos por ese motivo dentro de... Dentro de los refugios. Perdón, Aquí. que me he colado. Sin que me dieran. No, 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 De hecho, Entrar. interrumpir entre vosotros, porque seguro que tenéis muchos elemento, mucho elementos. Ah, sí. Muchos elementos entre vosotros para poder para poder, eh, en fin, el, ampliar la información, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenéis uno de los dibujos de la, de la escalera en forma. Eh, en ángulo recto, ¿no? De en el, lo podéis ver en el libro de... de de UCI, ¿no? eh, nos preguntan, ya nos está haciendo un montón de, de, de preguntas, hay una pregunta, eh, quiero no dejar la incógnita de quién es el responsable de, lo, de, lo, de los refugios, no? porque hay, una, hay, bueno, hay muchas teorías sobre quién lo firma, quién lo hace, quién lo realiza realmente y lo vamos a dejar para un poco más adelante. Pero ya nos están preguntando, por ejemplo, si hay más refugios de los que se pueden visitar. Y sí, hay muchos más. No, no. Hay muchos más. Por ejemplo, eh, eh, pues tú mismo, Eusebio Villanueva, nos comentaba que el, tú en el año 97-98... Sí, nosotros no, cuando entramos, entramos la en la de San Sebastián, porque descubrimos la entrada a los refugios de San Sebastián, que estaban justamente debajo de la nave principal, como decía antes, a unos tres metros, y de ahí partía unas escaleras de bajada que iban hacia la, la red general de refugios de la ciudad. Entonces desde ahí se enlazaba con un, con un recorrido hacia la Puerta Purchena, salía y le, a la derecha salía un ramal que subía por Magistral Domínguez y la calle de las Cruces prácticamente hasta la iglesia de. Eh, hasta la iglesia que hay en de los franciscanos, ¿no? sí. Que había otro ramal que iba a la Plaza Manuel Pérez, donde se ha hecho la, una de las entradas actuales a los refugios, y luego ya recogía Puerta Puchena y recogía todo el ramal del paseo, que con, una, con un recorrido bastante largo que llegaba, nosotros llegamos hasta la altura de, del, del Teatro Cervantes, pero a izquierda y derecha pues, salían ramales a, bien, a la Plaza del Mercado. O bien a, a la iglesia de, de San Pedro, o bien a la, a la Escuela de Artes y a la Plaza Virgen del Mar. O sea que había ramales a izquierda y derecha, pero nosotros llegamos hasta ahí porque ya a partir de ese punto la cantidad de, de barro y de agua hacía imposible eh, seguir bajando más porque lo suyo es que llegara prácticamente hasta la rambla, hasta la rambla García Lorca. Eh, en total nosotros recorríamos aproximadamente unos tres kilómetros y pico de, de refugios en total y, y nos quedaron algunos tramos por recorrer. Eh, la memoria de, de excavación habla de cuatro, cuatro kilómetros y medio de una sola vez, todos comunicados entre sí. De hecho, hay, hay anécdotas del de, hermano de mi madre, comentaba que, que él entraba desde la escuela de artes donde estaba estudiando porque era mayor que, que mi madre y se iba a su casa en la calle Murcia por debajo por bajo tierra iba recorriéndolo y salía por la iglesia de San Sebastián para llegar a su casa o sea que, que había todo un recorrido subterráneo se podía sí. El... sí 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 porque los eh, 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 Rodríguez paso a los Eusebios. Eh, ¿cuáles son los primeros refugios que se construyen y además estuvieron abiertos durante toda la guerra o estaban cerrados y se abrían no bueno ya estoy ya estoy viendo Bien. que no que estaban abiertos durante permanentemente toda la guerra no no siempre, no siempre. Mira, eh, los primeros refugios como que lo hacen los comités de distrito son, como he dicho antes, el barrio de Las Mellizas, la, Melliza, la barría del Martinete, los llanos del puerto, ¿no? Pero eh, luego se siguen haciendo, sin que empezase ya la gran idea del gran refugio, que, que por cierto, eh, en la planificación que se hace desde el ayuntamiento era que luego sirviera de colector general de toda la avenida de… De, de la República, bueno, el Paseo de Almería. Eh, en, por ejemplo, eh, en, la, en el cuarto periodo, en la, en la Junta de Defensa Pasiva se hacen otros refugios, otros refugios que podemos llamarles especiales, ¿no? Como son los que los dos que se hacen en el Cuartel de la Misericordia, en, en Pescadería, el de la Iglesia de San, San Sebastián, en, en la de San Pedro, el del Ayuntamiento que hace el Angle. Eh, y después están los refugios particulares. Los refugios particulares son unos refugios durante, durante la construcción. se le. por parte del ayuntamiento se autoriza. a, a algunos particulares que desde su casa tu, tu, hiciesen un refugio eh, que con, te, con la condición inexcusable de que tenían que comunicar con el ramal principal que pasaba. que pasaba por la. Eh, por el paseo de Almería, ¿no? Eh, y que tenía que estar abierto por si alguien tenía que utilizarlo esos refugios particulares eh, como siempre hay trampillas no que se hacen eh, le obligaron a que hubiera una puerta solicitaron que hubiese una puerta eh, para no pudiera la gente tener acceso directamente a su, al subsuelo o a la parte del sótano de su vivienda pero es eh, que la cerradura la pusieron por dentro con lo cual nunca pudo ser esos refugios particulares lo utilizaron los, los que lo habían hecho no no los pudieron utilizar y si tengo por aquí los nombres de los que de los de los refugios particulares más famosillos pues, sí. pues yo los diré, yo por lo ejemplo, tengo aquí. por ejemplo el claro, de Durán sí. Quesada, farmacéutico la viuda de Vías Pérez farmacéutico Antonia Cuesta Moyano eh, que todos sabemos que fue el primer alcalde o primer gobernador militar de Almería fue el que recibió a los sublevados en el, en el Cánova del Castillo, eh, pues bueno, eran la gente que, con un importante poder económico que podían permitirse esa obra, ¿no? Eh, esos son pues, los refugios más, más significativos, ¿no? Pero también hay otros refugios, ¿no?, que son, que son los que se realizan en la provincia. Eh, hoy por hoy no podemos decir que, haya, que sepamos que todos los, todos los municipios de, de Almería hicieron refugio, pero sí sabemos por la documentación que los de ADRA están abiertos al público, son los que están más dignamente, pero por ejemplo, en eh, los de ADRA hay abierto uno y les voy a decir dónde hay muchos más. En, en, en el mismo municipio de Adra está uno en la calle Pescadería y otro en la calle Granedo, Granero, otro en la, en la Rambla de Cruces, otro en la calle Choza, la calle San Sebastián, la calle Estrella, la, el barrio de las Cruces, calle de Manó y Cuesta y, 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 barrio Mar, y barrio Marto. Todo esto eh, son refugios que están sin abrir, solo está el abierto el de la Torre de los Perdigones. Eh, con lo cual, y están muy bien, están muy, muy decentico muy, muy bien apañados, pero eh, quizá habría que poner en valor, y estamos, eh, yo siempre reivindico que es un atractivo turístico que deberían de explotarse, eh, lo, el resto de los de, si se pueden recuperar, habrá algunos que serán irrecuperables, ¿no? Pero eh, en resumen, esos son los, los refugios, más o menos, que se hicieron a nivel particular. Después están los de los barrios, ¿no? Eh, en, en, hay muchos barrios donde se hicieron refugios que no estaban conectados con el eje principal, eran refugios de barrio, como el de los molinos, por ejemplo. ¿no? Y bueno, pues no sé si he contestado. Ah, ahí, a, a... El, sí, sí, sí. Por ejemplo, a, a mí, eh, mi abuela, pues cuando yo le hablaba de la guerra y tal, siempre me decía que ella también se escondía en un refugio que habían construido en el Zapillo. Pasa o que yo. Nunca he logrado saber eh, dónde estaba. Mi, mi abuela eh, vivía por pues, donde está la casa de pescadores, ya en la parte más, más pegada a la playa, ¿no? Y, y, y no sé, cuando oíamos motores, bueno, la abuela se lo contaba, era su, su, más bien su hermana, ¿no? Que era la, la, la mayor, ¿no? Pero contaba, pues, que era muy pequeña, que contaba que corriendo se iban. A, a ese refugio, que bajamos una escalera que yo no sé si realmente era un sótano de una casa ¿no? o que pudiera ser o si, o si por ejemplo en el Zapillo hubo también un, algún pequeño refugio construido en algún cortijo o en alguna casa igual que por ejemplo lo hubo en el barrio de, de, de los Molinos ¿no? y cerca de la Molineta también creo que hubo también algún, a, algún refugio Pues mira eh, Juanfran eh, todo aquel que pudo se construyó un refugio. Pero es verdad de que el ayuntamiento tuvo que vigilarlos mucho porque construían refugio y dejaban de techo medio metro de. eso no servía para nada, solo servía para que si caía una bomba te, te sepultase, ¿no? Eh, uh -huh. La inspección por parte del ayuntamiento y la eliminación de muchas de esas cavidades, eh, construidas con muy malas condiciones y sin ninguna eh, pericia técnica. Eh, se fue bastante perseguida por el ayuntamiento precisamente para prevenir eso. Lo que sí es verdad que era difícil el cortijo que tuviera, que no tuviera cortijo o, o, o zona, que no hubiese una cueva para poder guarecerse. Fueron muchas las cuevas que se utilizaron como refugio, pero en realidad no era un refugio eh, al uso, ¿no? Era un refugio. Eh, pues improvisado, que te podía servir para un momento determinado. También es verdad que en el Zapillo era difícil, en el Zapillo de aquellos tiempos es una barriada que no estaba ni, ni siquiera cerca de, 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 la, de, de Almería, ¿no? Y que la rentabilidad de un bombardeo en una pedanía o un barrio tan alejado de la ciudad era mínima, con lo cual no merecía la pena bombardearlo. Aunque fíjate tú por dónde el primer bombardeo que se hace en Almería es en el Arquián, que debía de ser también un barrio pequeño. Pero bueno. Eh, nunca se sabe nunca se sabe eh, dónde puede caer una bomba y la gente utilizaba cualquier lugar que tuviera un techo aunque inconscientemente no, ellos pensaran que estaban protegidos no lo estaban a, ver, el, el, a, a mí siempre me llama la atención y esto va pa, para para vía Nueva que una construcción que ha estado abandonada prácticamente 80 años porque aunque estuviera o 60 70 porque bueno aunque estuviera tapiada no eh, que haya aguantado tanto el paso del tiempo con, con, con la humedad que hay aquí en Almería en el subsuelo también cuando entramos ya ya, ya respiramos un aire un poco cargado no o sea, de qué material están hechos los los, los refugios o simplemente eran estaban excavados y recubiertos de cemento o, de, o estaban hechos de piedra, de ladrillo o de, o de otros materiales estaban lo que se dice técnicamente estaban gunitados gunitados con hormigón el hormigón de la época que era un cemento más o menos bueno sin armar pero la técnica era la técnica de la minería por eso tienen la forma semiabovedada en, en la parte superior y entonces era una excavación que, que se hacía a pico y pala, porque no había otros medios, y luego después se unitaba, se, se recubría las paredes y el techo con, con, ese, eh, con ese hormigón, que era lo que le daba la fuerza y la resistencia. Eh, a ver, los refugios lo que pasa es que una vez terminado el conflicto de la, la guerra civil, se decide mantenerlos y por eso la mayoría de las entradas se cubren con esos mmm, edificios que también se diseñan es este proceso, que luego se convierten en pequeños kioscos, como el de la Plaza Urrutia, como el de la Plaza de los Burros, que todavía quedan, para eh, precisamente mantener expeditas esas posibles entradas por el tema de la guerra civil, de la guerra europea, perdón, de la guerra mundial. Una vez pasado el conflicto nacional, pues se sigue pensando que si vuelve a haber otra guerra, esa infraestructura que ya está hecha... ¿Para qué la vamos a, a estropear o a tapar o a condenar? Más vale tenerla a la mano por si acaso. Cuando la, la guerra mundial acaba ya deja de tener ese sentido, pero como se siguen eh, estando esos kioscos, pues digamos que se tenía ese, ese, esa posible entrada que se va perdiendo con el tiempo porque los dueños de esos kioscos... los, los que se quedan con esos kioscos, pues los van remodelando, van eh, acondicionando y, y van tapando para que no les entrara por allí nadie o no tal. Eh, claro, no, no hay una entrada de agua. Si, si notamos alguna pequeña entrada de agua en eh, la parte superior, por la zona de Magistral Domínguez, se veía que había entrado algo de agua en algunas lluvias, pero, pero en general estaban también hechos y también construidos que no había esa… esa... las riadas de Almería no, llegaban a afect... no han llegado a afectarlos nunca. Entonces, sí que había una cierta humedad por ser un sitio cerrado y, de hecho, todos los, los elementos de madera que nos encontramos, los pasamanos y todo eso… Se deshacían, estaban como, como hojas de papel, pero en general tenían algunas condiciones, salvo la parte más próxima ya hacia el mar, que por el nivel freático y por las humedades del subsuelo sí estaba más alterado. O sea que en realidad funcionaron muy bien y han funcionado muy bien porque prácticamente no se habían vuelto a abrir desde, desde el final de la guerra mundial, no habían vuelto a, a entrar nadie hasta que en los años. Desde de, a finales del siglo pasado, a principios de este, que fue cuando entramos nosotros en los refugios de, de San Sebastián y luego posteriormente en los de San Pedro. Yo tengo anécdotas de. Me gustaría hacer una postilla. Eh, Todas si toda la, toda las que de los, Mira, de, la, de la, los kioscos, ¿no? Los kioscos, en realidad, se diseñan y se piensan, se hacen, para señalizar en un posible, como dijo, dice mi, mi tocayo. Como eh, para señalizar la entrada unos refugios en el caso que se puedan. Pero el régimen o, o, o el gobernador civil de Almería se encuentra con un problema. ¿no? Eh, aquello así no mm, le requería tener muchos guardias en, en las muchas entradas que había, porque ahora hay bastante pocas, están todas cegadas. Pero en su momento había muchos kioscos. Eh, sobre, yo de niño he, he conocido muchísimos. ¿no? Eh, entonces. Eh, él se le ocurre, eh, no sé exactamente quién es la personalidad que se le ocurre, de mm, transformarlo en kiosco. De esa forma pretendía, primero, tener un vigilante gratuito y lo segundo, pues beneficiar a la gente del régimen que pudiera, eh, pudiera necesitar tener una forma de vida y, por, por, y premiarlo de esa forma. Y de ahí que se esa es la causa principal por la que se convierten en kioscos. Eh, porque así tenían un guardia y se obstruían la posible entrada al refugio, que era lo que no quería eh, el, el gobernador o el régimen que se que tuviera un acceso libre, ¿no? Hasta ese momento. ¿no? Luego, eh, por ejemplo, en el de pescadería lo tienen que cegar porque allí iba, tiraban el que pescadería, perdón, no. En el del mercado del pescado, que está eh, al lado del apolo, le, los restos de pescado. Eh, lo, no lo llevaban a la basura, sino que lo echaban allí y entonces era tan nauseabundo ya el lo que había allí que, que se determina por el ayuntamiento el cegarlo, ¿no? y no convertir en quiosco. Bueno, es un apunte, ¿no? porque quizás lo, lo pude ver en uno de los informes que había en el ayuntamiento cuando estuve eh, buscando, aunque aunque ta, era tardío ya del año 45 por ahí, pero sí es verdad que que, que daba, daba explicación el por qué se transforman esos kioscos en, en. No, esa, esa entrada en quioscos. No, es curioso porque hay mucha entrada en, a, a los refugios que durante mucho tiempo han sido desconocidas, sobre todo para la gente ...quizás más de mi generación. ¿no? Yo hace relativamente poco, por pues no decir hace dos años, ...me enteré que donde estaba en Rosa... ...había una entrada en las sótano... ...a los refugios ¿no?... ...y que... Y que el, eh, es curioso, es decir, ...hemos pasado por encima de ellos... Eh, ...cuando estaba en Rosa... ...hoy es esfera ¿no?... ...y debajo sigue existiendo todavía... ...el, el refugio ¿no?... ...y en mucha de la entrada que había... Eh, a, ...a estos lugares... Eh, nos preguntan, por ejemplo, dice, ¿hay algún censo de personas nacidas dentro de los refugios? Hay muchas anécdotas dentro de los refugios, ¿no? Eh, por ejemplo, Eusebio, tú puedes contarnos cómo una persona, eh, no sé si me lo contaste tú, si no, pues la cuento yo, como una persona que viene de, de Málaga, la desmandad da a luz en los refugios de, de esos, en, en el quirófano de los refugios. Eh, en, realidad, en realidad no fue en el quirófano refugio, fue en un quirófano que, que, eh, que se monta enfrente de la, de la del Comité de Refugiados que estaba en el 69 de la Vina República. Hoy me parece que está Cajamar. Eh, Unicaja, allí, creo, ¿no? Eh, eh, Unicaja, sí. Eh, allí, Elmógenes de Amor. Eh, quiere contribuir a, a, a los refugiados, a la ayuda, al tratamiento de la enfermedad de los refugiados y monta una clínica con solo seis camas, ¿no? Eh, y donde se atiende no una, sino bastante. Lo único que hay es un, realmente es una pierna partida que no fue en parto. Allí se atiende bastantes partos, ¿no? Bastante, no excesivamente, no tenemos valoración exacta de lo que, de los partos que se atienden, pero sí es verdad de que esa clínica de Soros camas, eh, hecha por el monje en amor que eh, sí está. Eh, se utilizó con ese fin. Sí, yo, no a, ver, es. yo recuerdo una anécdota en, en uno de los refugios, en una de las visitas de los refugios, que, pues, pues que una persona pues, nos contó, una anécdota que me contaron, vamos, ¿no? Que una persona que, eh, pues bueno, llegando, llegando de Málaga, ¿no? Porque recordaba que mi madre recordaba que había dado a luz en un lugar bajo tierra, bajo tierra, ¿no? Y, y, esta, y esta mujer, ¿no? Esta mujer que era esa niña que había nacido, recordaba esa nota y cuando vio los refugios y vio el quirófano que lo tenía en la memoria, ¿no? De, de, de su. De por el dato de su madre, pues rápidamente creyó que quizás se pudiera hacer el lugar donde, donde había nacido ¿no? eh, hombre supongo que los refugios no era un lugar tampoco para dar a luz no pero bueno pero es verdad que ahí por ejemplo se han hecho la reconstrucción yo creo que bastante fiel antes hemos podido ver fotos de cómo estaban los refugios el quirófano de los refugios cuando se abrieron y luego la reforma que se hizo aquí por ejemplo tenemos esta es la situación en la que estaba eh, el, el quirófano como podéis ver pues, evidentemente en muy mal estado cuando se abren pero luego, afortunadamente, pues se ha hecho una recreación con elementos de, de la época, ¿no? Y bueno, pues, nos da una idea un poco de cómo estaba. Como podéis ver, el, el, esta, esta parte de, de los refugios, el quirófano, tenía con el losa, estaba en lucido, tenía evidentemente mejores condiciones por eso mismo, ¿no? Por el hecho de ser, de ser un quirófano. Estaba alicatado, no, alicata, 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 no el lucido, alicatado. <laughs> eso, el alicatado, pero el alicatado obedece a una razón higiénica o médica. La, el suelo de los refugios eh, era de tierra, porque eh, cuando se planifican se le olvida hacer servicios, ¿no? Eh, o o urinarios o, o, o lugar para hacer deposiciones. Entonces, la solución por parte del ayuntamiento era no cubrirlo de, de cemento de forma que se pudieran hacer las deposiciones allí. No, no se les olvida, no, no se les olvida. Es que no tienen manera de hacer un servicio y de evacuar las aguas. O sea, no es, es una cuestión. Pero es, una cuestión no, pero es que en, Guad en Guadix tienen el mismo problema. Hicieron servicio, ¿sabes? Allí, inclusive en Guadix, tienen un problema más gordo todavía. Es que cuando subía el río. Los se servían para que subiera el agua y en vez de aliviar el agua lo que hacía era salir. Bueno, el caso es que no tenía, ¿no? Entonces la gente al caminar por allí era, eh, producía un polvo, ¿no? Que estaba en el ambiente. Cualquier herida que se operase o se arreglase allí, pues ese polvo lo hacía que se infectara, con lo cual, por eso esa zona, pues, se utilizan eh, las losas de, un, de una de las iglesias de Almería. Y se, y se enluce todo, todo para evitar que, en lo posible, ese, ese polvo que estaba en el ambiente no llegase a, a los a lo heridos o, o a la herida. Es un, es una, eh, un, un tema de, de higiene. Es una sí, es de higiene, sí. Había que sanearlo lo más posible. No podía ser estar corta, arreglando… Bueno, que luego no, no se dio el tema, no pero podía ser que un herido tuviera una herida abierta y, y está curándolo y cayéndole polvo al mismo tiempo. Y de una mejor, más fácil limpieza. Porque de todas maneras, en la entrada a los quirófanos sí que están estucadas las paredes. Que hay una de las fotos donde se ve que, que en este caso, Martirio Tesoro está señalando con el dedo el, el estucado que hay en la, en, en la entrada hacia la zona de los quirófanos. Pero el propio quirófano es un material que lo puedas limpiar, puedas baldear y que, que, que tengas una higiene mucho mayor. Que en el caso de una pared lucida o de una pared con, con cemento. Esa, ahí se ve la zona ahí, de los estucos. Ahí tenéis la, la imagen. De los estucos. Eso es la, la, el pasillo de entrada a los quirófanos. Bueno, no hemos hablado. Si, yo propongo que hablemos de la iluminación, ¿no? Eso, a no, eso, no a eso iba. Eh, Eso, quería poner un poco un contexto la, 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 eh, para que la gente eh, se si hiciese la idea. Ima, eh, hay que imaginarse una ciudad eh, donde la mitad de la ciudad no estaba todavía eh, asfaltada, vale, sino que muchas de las. calles eran todavía de tierra, de tierra prensada, por ejemplo, no había cera. Una ciudad a la que ya en ese momento la poca iluminación que pueda tener. Eh, la ciudad por la noche se apaga para que la aviación evidentemente no detecte en qué lugares dónde se va a bombardear. Aquí quiero recordar que, que claro, que no, muchos nos podemos preguntar que, por qué ahora bombardear ciudades, ¿no? Pues en fin, si al final al cabo no eran objetivos militares, no eran. Aquí había población civil. Hay que poner de relieve que la, la, guerra, la guerra civil española sirve de campo de pruebas para luego, no solo el armamento que se está aprobando, especialmente por parte de los alemanes, sino de técnicas de guerra. ¿no? Es decir, el, los bombardeos sistemáticos sobre ciudades, lo, el bombardeo indiscriminado sobre civiles, no es algo casual de la guerra, sino que es causal. Es decir, se, se busca aterrorizar a esa gente, aterrorizar a esas poblaciones de moralizar a la población con esos bombardeos, ¿no? Almería sufre de decenas y decenas de bombardeos en este contexto, imaginaros que es de noche y que de pronto empiezan a sonar las sirenas de la ciudad y que rápidamente o que está, o en el día a día que la gente está haciendo sus quehaceres, trabajando en la casa, con los niños, en la escuela que de pronto empiezan a sonar las sirenas de bombardeos y que rápidamente se tienen que meter eh, en el por, por esa escalera bajar nueve metros y ir recorriendo recorriendo los túneles hasta quedar prácticamente apiñado a no es decir la sensación de agobio la sensación de terror tuvo que ser tremenda quizá esa sensación está un poco más aliviada y, y aquí te queda dar paso y se vio por esa iluminación que tiene que, que todavía quedan restos en, 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 en los techos de de, de, la, de los refugios no y, y que es curioso cómo era el sistema antiguo de, de iluminación. El que quiera que pues, lo explique mejor el, el que sistema, Vamos a ver, el sistema era bastante rudimentario y bastante pobre. Eh, porque se hace un cableado doble con, con las sujeciones de, de la época a, a los techos. Y, pero se utilizan bombillas, porque no habría otra, seguramente, de 15 vatios. Una bombilla de 15 vatios, según me dicen los técnicos, es una bombilla que alumbra como una vela. Es decir, simplemente era una referencia en el techo para poder, no para no estar a oscura, porque poco verían, sino para poder seguir eh, sin tropezar con las paredes, poder seguir ese refugio hasta el lugar donde pudiera pudiera Aposentarse. Eh, tenemos que tener en cuenta que ahora, cuando vamos de visita a los refugios, vemos que hay unos bancos, ¿no? Pero esos bancos se hicieron en el año 39, se empezaron a hacer en enero del 39, eh, porque antes la gente entraba, y, y de hecho abundamos en lo que decía Eusebio, eh, de que la gente entraba, eh, se amontonaba, entraba con su silla, Danea, eh, su silla, su lugar para poder sentarse. Entonces, eso provocaba atasco. Y esos atascos provocaban heridos e incluso a veces muertes, ¿no? Eh, entonces, eh, el sistema de, de electricidad o de electrificación eh, sufrió, sufría mucho. Eh, primero, primero eh, la empresa que lo hizo fue Francisco se, 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 eh, Lo tengo por aquí, Francisco Segado, que se llama, que, que su empresa era Trabajo Eléctrico Segado, eh, pero. Eh, fijaos lo que pasa en la idiosincrasia almeriense, ¿no? Eh, la empresa se encargó también del mantenimiento, ¿no? Pues en un informe que hace al ayuntamiento, eh, este Francisco Segado, eh, pues resulta que le expone que tienen que ser, son muchas más las bombillas que se roban que las bombillas que se rompen. Eh, y lo expone y, y, y de hecho de, se pusieron unos guardias, ¿no? Unos guardias nocturnos, para evitar eso. Y, pero no eran bastantes, porque mientras por un lado entraban unos armando jaleo y el guardia iba para allá, por el otro entraban otros y se llevaban las bombillas, ¿no? Es decir, eso, yo cuando leía el informe decía, ¿qué típico es esto de, de, de Almería? que son la picaresca aquí, es lo más importante del comportamiento, ¿no? Eh, bueno, y decir que alumbrar, pues alumbraban poco. De hecho, hubo una remesa de bombillas. Eh, que tenían más vatios, no sé si 40 o 50 o 60, algo más, y el concejal de turno, me eh, parece que fue Maturana, las devolvió porque eran demasiado costosas. Eh, cosa de la guerra, ¿no? Después, eh, contar una, otra cosa, ¿no? La gente, como decíamos antes con los atascos, eh, estaba en el paseo estaba en su sitio con sus cabrillas vendiendo vendiendo la leche, acordáis, los que somos mayores ya si, no, si lo sabemos, los jóvenes os creéis que la leche va en brick. Venía eh, la, la, el rebaño iba ordeñando, ¿no? Pero ese era todo el tesoro que tenía ese cabrero, ¿no? En el caso de bombardeo, las metía todas allí, con lo cual por parte del ayuntamiento tuvo que prohibir el meter animales. Eh, y, y lo que ocurría entonces, que es que el hombre se quedaba fuera con sus animales. Pero que imagino que en los primeros días entrarían uno con una cabra, el otro que se vendía gallinas las metería también allí. Y, y imaginaos cómo, cómo podía ser eso. Y otro segundo problema que surgieron eh, era el fumar, ¿no? La gente tenía que estar cinco o seis horas allí y era muy habitual que se empezaran a fumar. La ventilación era poquísima y la capacidad de, de regeneración del aire era menor, ¿no? Eh, el ayuntamiento, o la, en realidad fue el ayuntamiento, el alcalde Alfredo Sanper, eh, diseñó un sistema de, de, de movimiento de aire eh, que hemos visto una foto que donde había cuatro tubos de uralita en la entrada que hay por donde se entra actualmente. ¿no? Eh, esos tubos de uralita lo que hacían era succionar mediante un sistema de, de, de bombeo a aire de, de esa zona y sacarlo. Eh, por donde por la, una de las salidas que hay eh, a, la, a la altura de la escuela de arte, ¿no? eh, más bien cerca, en, la, en, el, en el zócalo de, de, del Cervantes. ¿no? Estos son los sistemas de, de ventilación, pero haciendo de una forma bastante artesanal, pero sería lo que habría en la época, eh, sacando aire, aire de la calle, intentando meterlo ahí. Contigo en eso, eh, el, problema, el problema de la, de la conservación de en ese momento era eh, pues que las personas al entrar respiramos y respiramos y exhalamos vapor de agua. Ese vapor de agua se pega a las paredes y las paredes las descompone y, por, y, y tenía, había bastantes problemas por, por ese otro. Ese fue otro de los problemas a, a salvar cuando de los, de, con los constructores de... De, lo, y conservadores de estos refugios. Y perdonadme que me extiendo más de la cuenta. No, eh, no, no. A ver, eh, por, por hacer una postilla, resulta curioso que hubiera vigilantes nocturnos en los refugios, porque dentro del refugio era de noche siempre, con lo cual no serían tan nocturnos, <laughs> serían vigilantes a secas. <laughs> bueno, pero bueno, pero, <laughs> no, ya, ya, pero es una eh, broma no, que es una broma, de broma, día, que eh, de noche. Ya. Eh, en, en alguna de las fotos que, que se están pasando, se llegan a ver los aisladores de porcelana, que son los que eh, aislaban el, el cable trenzado, que era el sistema de electricidad, pero era con cable trenzado, y unos aisladores de porcelana que al, eh, suministraban a esas bombillas que dice, que dice Eusebio. Entonces, eh, eso era el sistema general y, como bien dice, era, simplemente era para, como punto de referencia, no era un alumbrado, sino que era más bien unos hitos de referencia para poder tener eh, un, un punto de luz en la lejanía y poder saber hacia dónde andar, excepto en, lo, en la parte de los pirófonos que tenían su propio generador de electricidad, porque lo que no podían es estar trabajando en una operación y quedarse sin, sin suministro eléctrico, porque, porque en ese caso era, era impensable eso. ¿no? Y bueno, en, has comentado otra cosa, el tema de las ventilaciones en, en el ramal principal del paseo. Cada 100, 150 metros salen unas, unos pasillos laterales de unos 5 o 6 metros de profundidad que digamos que iban como se aproximaban hacia los edificios y ahí es donde se colocaban tres tubos que salían a superficie y que estaban eh, ocultos en, en su época por unos maceteros que los disimulaban. Ahora mismo se ha hecho una cosa parecida. con una especie de, de chimeneas que aparecen en mitad del paseo que sirven para, en este caso, una ventilación ya más mecánica pero en su momento el sistema de ventilación que tenían era ese que era pues por convección por efecto venturi simplemente por el movimiento exterior del aire chupaban y absorbían parte del aire interior claro era una ventilación muy 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 básica que cuando ahí se metieran pues un montón de criaturas pues excuso decirte que, que servía más bien de poco pero bueno poco. algo más que no tener nada ¿no? Sí. La, no, no han preguntado aquí con, con mucha sorna, ¿no? Que si, si había sexo en los refugios. Hombre, sexo no lo sé. Sí. Pero sí es verdad como yo, que. Como, como en Nueva sea, York. sexo en Nueva York, o sea, son los refugios. Hombre, imagino que quizás la cosa tampoco estaba como para mucha alegría, me estaban bombardeando, ¿no? Pero sí es verdad, ¿no? Se vio que no. eh, en algunos lugares, incluso. Eh, se fomentó la prostitución en algunos de, de estos refugios, quizás más apartados, se fomentó, o sí no tanto, sí que hubo casos de prostitución en algunos de estos de estos refugios. Los refugios, los refugios tuvieron fases en que no se trabajaba porque no había presupuesto, porque no había materiales. Eh, Almería tenía un problema gordísimo de, de cemento, ¿no? Y gracias a que la Junta de Lora del Puerto cedía mh, cargas completas a cuenta de cuando llegase eh, cemento para los refugios poder devolvérsela, ¿no? Pero sí y en esos periodos que estaban deshabitados se utilizaban para todo. Como he comentado antes, eh, se sabe que se practicó prostitución. No se no se promocionó. Se practicó promo eh, prostitución en algunas partes. Pero también se sabe de que se convirtieron en, en los meses de verano, que estaban más fresquitos ahí abajo que en la calle. Se, se, se también eh, se producían eh, cante flamenco, ¿no? Eh, había veladas de cante flamenco en, en zonas de los refugios. Donde algún cantante o algún aficionado pues se, se quedaban allí con unos amigos y se. Y se, no digo que se tomara una cerveza, pero sí que cantaba. Eh, eso es lo que nos dice la documentación, ¿no? Porque eh, en, este, en todo este problema de, de, de que se llevaban bombillas y demás, al final se determinó de que se pusieran verjas en la entrada de los refugios y unos, y unos guardianes fuera eh, con, eh, con unas llaves para abrirla. Eh, lo que pasaba también, muy típico de Almería, que como nunca pasaba nada, los guardianes, cuando había bombardeo, tenían que abrir la puerta pero ellos no se enteraban de que había un bordeo y no abrían la puerta. Eh, y fueron sancionados muchísimos, ¿no? eran unos irresponsables totales. Eh, pero sí es verdad de que no es que se promocionara el sexo, pero sí que se produjo eh, con tanto de prostitución o lugares donde poder practicar la prostitución y el flamenco, que también es importante. Sí, sí. Bueno, hombre, siempre hay que hacerte que... Eh, ¿no? Como se dice, eh, como se dice eh, en el refrán, en tiempo de, de, de guerra tú trincheras Así que, en fin, los refugios ahí pues, en fin, podían utilizarse también. ¿no? El, eh, por ejemplo, en el archivo histórico yo estuve le, le, leyendo, es decir, el, el nada más acabar la guerra, eh, todavía no se han cerrado los refugios, todavía no se han construido esos kioscos esos y donde la, y, durante los primeros años de dictadura, no sé si todos los refugios quedaban abiertos, aunque estuvieran vigilados, pero sí que en uno de ellos, pues eh, va a venir a la mente ahora, se, se denuncia vecinos de la zona denuncian, eh, sobre todo de la, de la zona donde está hoy el, 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 la zona de La Jolí, la calle está de los bares, hay una escalera ahí, se ve que ahí cerca también debió haber una boca de refugio, una entrada, porque dicen que los vecinos se quejan. De que por favor cierren esa entrada a, a los refugios porque los borrachos se caen por ahí. Entonces, claro, es decir, debe haber alguna escalera y, o alguna entrada en esa zona que justo pues, los, los, por los borrachines de la época pues, se caían o quizá iban a dormir a, ese, a esa boca de los refugios y en algún, y en algún momento pues, de, de mareo pues se pues sí caen. ¿no? Nos está escribiendo aquí Suelos de, de Almería, que participó hace unos días también en una, en una charla con nosotros, en, en, con la oficina sobre los suelos hidráulicos, que le llama mucho la atención el tema de, lo, de que haya suelo hidráulicos, ¿no? fundamentalmente en el quirófano, creo que es, que es donde están los, los, los suelos hidráulicos. No sé si me veis, me oís, porque a mí se me ha quedado la pantalla con Dame, dame. Ah, ah, vale, bueno, nosotros seguimos hablando, salvo que nos digan algo. Ah, vale, vale, ah. Vale, vale, Entonces, pues son anécdotas, pues bueno, en fin, que, que, que se dan dentro de un contexto terrible que él comentaba de, de, de una guerra en la que nunca sabes cuándo eh, puede eh, ser bombardeado, eh, incluso si puede incluso llegar a, a entrar a los refugios, ¿no? Y mucha gente no entraba a los refugios. Mucha gente, sobre todo al principio, eh, Eusebio, tú nos contabas que tu madre recuerda cómo se metían sacos y, sí. y lo primero que pillaban, y, y claro, eso también impedía la entrada de los refugios. Eso, por cierto, que también está relatado en. en no sé si lo, lo, lo relatas tú aquí en tu libro, pero es verdad que en muchos documentos, en muchas anécdotas, pues la gente le cogió miedo a entrar a esos refugios porque la avalancha que se producían a la entrada. Pues producía pisoteos, manotazos, codazos, caídas por la escalera, y mucha gente al final decidió, decidió huir a sus cortijos de, de la afuera, de, por ejemplo, de la molineta, o un poco, o de piedra redonda incluso, y no estar en el centro de la ciudad, ¿no? Pero e, estas aglomeraciones y esta, y esta anécdota, en fin, que podemos catalogar de curiosa, ¿no? El, se daban en los refugios, ¿no? Tú por ejemplo, tu madre Eusebio, sí, me, me sí, a ver, sobre todo porque ir al refugio, cada vez que sonaba la alarma, como ha dicho bien antes mi tocarlo Eusebio, suponía eh, pues como una exclusión. Cógete la silla, cógete algo de agua si quieres llevarte, o una manta por si hace frío, total, que había que ir con una serie de, de apechusques allí que, que eh, no eran fáciles. Entonces muchas veces además se producían falsas alarmas. Con lo cual, después de haber llegado hasta allí corriendo con todo aquello... Te volvías otra vez a tu casa, a tal... ...entonces, por ejemplo, mi madre... ...mi madre contaba... ...que muchas veces, mi abuelo... ...y su hermano, mi tío, se quedaban durmiendo en la cama... ...porque decían que si les caía la bomba... Que, se, ...que les cayera en su cama... ...que no tenían ganas de andar corriendo para el refugio... ...para luego volverse otra vez... ...había casos de todo tipo, claro... ...y lógicamente, pues no era un sitio... ...muy agradable, luego además allí encima... ...pues un montón de gente... ...cuando se prolongaba durante varias horas pues los niños llorando, la, el ambiente de, de tensión que se podía crear, o sea que no era... Ahora lo estamos viendo como, como algo anecdótico, pero realmente eh, la situación era traumática y, y bastante intensa, no es para tomárselo a broma, pero bueno, dentro sí. de eso pues siempre había anécdotas y Anedotas, circunstancias. Exactamente, ¿no? Porque el, el... Mm, claro, ahora, ahora vemos los refugios y, 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 en fin, podríamos hablar incluso del, del discurso histórico que tienen los, los refugios de Almería. Yo aquí hago una crítica a quien sea los responsables porque tuvo a los refugios y, claro, se construyen porque bombardeaban la ciudad. ¿Pero quién? ¿Quién bombardeaba la ciudad? ¿no? Es decir, en fin, la, la, el contexto de la historia hay, hay, hay que explicarlo ¿no? también, pero bueno, eso da también para otro para otro debate que habrá que abordar, eh, llega el momento, porque también eh, el, el, estas construcciones eh, se hacen por algo. ¿no? Eh, hemos visto muchas películas, por ejemplo, el, como el, 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 la, en, el, en la ciudad de Londres de la Segunda Guerra Mundial, la gente se metía en, en, el, en el metro. ¿no? Es decir, y claro, hay que poner en valor eh, y, y, y el miedo que se generaba en... En esa ciudad en donde el metro podía acoger a miles de personas, pero eh, claro, la capacidad y el volumen de tamaño era muy muy superior a los refugios que estamos viendo aquí. ¿no? Es decir, que incluso si hacemos un traslado de esa imagen que vemos muchas veces en las películas de, de guerra, y lo trasladamos a una ciudad pequeña eh, que vive eh, toda la guerra en la retaguardia. Es decir, que lo único, lo único que le acerca a la guerra real son estos bombardeos periódicos que se hacen sobre la ciudad ¿no? Es decir, en este contexto el, hay, hay que imaginar que más allá de la anécdota del borracho que se cae, de ese del flamenco de que se semean o que se ve, hay prostitución, pues el, el miedo que se puede generar alrededor de estos refugios, ¿no? que muchos de, directamente, como tu tío o tu padre, ¿no? optaron por no ir a los refugios, ¿no? si caía una bomba en su casa, pues mala suerte, ¿no? Muchos mucho de, de los ciudadanos de Almería tenían cortijadas o pequeñas casas eh, en, en la Molineta, en Piedras Redonda, en la Fuentecica, incluso un poco más allá, y optaban por las noches a irse para allá. Es decir, por la mañana hacían su quehacer diario en, en la ciudad y al atardecer se marchaban a las cortijadas para evitar ¿no? el que esas bombas que caían sobre la ciudad, pues les pillara en, en, en plena noche. Eusebio, la mayoría de los bombardeos, ¿se sabe si se hacían a plena luz del día? O ¿Se aprovechaban la noche para infundir más terror? ¿Se hacían cuando tocaba o, o, no. o no había una estrategia de bomba, bombardear la ciudad en, en ese sentido? Sí, existía una, una estrategia perfectamente coordinada. Eh, Vamos a ver, los bombardeos eran casi siempre de noche. Acordáis siempre de, la, de lo que cómo se designaban los, los aviones que atacaban Almería, los pájaros negros. De noche eran bastante invisibles. Entonces, cuando había una operación sobre la, ta la tarde eh, salían, normal, salían de Sevilla, eh, se eh, repostaban de, tanto de munición como de, como de combustible. En Granada y bajaban hasta la costa granadina por la costa eh, que Almería hasta, hasta el año 37 no apagó, no apagó las luces de la costa, podían orientarse seguidamente, inclusive iban, iban, iban informando en Nadra, hay dos barcos en el puerto, iban informando al centro de mando y llegaban normalmente al anochecer. Eh, cuando se rompe, normalmente los bombardeos sobre la población eran así. Se rompe eso, eh, esa regla prácticamente fija, cuando se intenta hundir el Jaime I, donde se hacen bombardeos al amanecer, a mediodía, por la tarde, porque eh, al estar localizado en el puerto eh, el, el Jaime I, lo que querían era hundir el buque insignia de la República, ¿no? Entonces por eso se le hacen ataque, pero es el único momento. Casi todos los bombardeos eran nocturnos, con lo cual eh, representaba eh, una, una gran molestia para el para, para el vecindario. Pero es verdad que también había muchas veces que pasaban aviones, la vigilancia de costa daba el aviso, eh, se sonaban el, el pito de, de oliveros, que así le llamaban, y la sirena de, de la aduana de, del puerto. Y eran los que coordinaban, los que hacían que, que la gente tuviera que huir, ¿no? Que mucha gente, como decía antes Eusebio, eh, no, no se iba a los refugios. La parte de pescadería casi todos se iban a las cuevas que había en la Alcazaba o incluso la Alcazaba como protección, ¿no? Eh, pero sí es verdad que la gran mayoría de los bombardeos, precisamente por el camuflaje que utilizaban lo, esos aviones... Eh, se hacían cuando había poca hora de luz o poca luz o, o casi ninguna sí en ese contexto por ejemplo también pues el, el, como comentaba se produce el bombardeo el bombardeo nazi que que que, que, bueno, que causa sí. un gran estupor en la ciudad y se hace a primera hora de la mañana aprovechando el alba todavía aprovechando que todavía la gente no está muy activa en, en la calle para bombardear eh, de pronto eh, eso, eso eh, a, a la ciudad y todavía que en una ciudad que todavía no había una galería importante de refugios de todos los refugios proyectados ¿no? es decir eh, sabemos que hay muchos refugios todavía que, que el, el ramal a los que existen que la contra de San Sebastián de San Pedro el Ayuntamiento hay algunos que dicen que está cerca también no sé si es verdad o no del de Alcazaba en algunos barrios hemos visto algunos de los refugios individuales ¿Quedaron refugio o proyectos de refugio sin hacer? ¿O se terminaron todos antes de que acabase la guerra? ¿A quién me ha dirigido eso? Bueno, en la parte, de, en la parte que está proyectada, en los planos que, que existen de, de, de los proyectos de refugios generales, en principio sí estaban, todos los previstos estaban hechos. Ya no sé si luego se proyectaron algunos más, pero lo que. ...que figura en el plano donde vienen los círculos de 100 metros, en las entradas y todo eso, ahí están recogidos todos los que se hicieron y algunos que hay en los barrios dispersos, como lo que comentabais antes, de la zona de Capitanía, de la Gobierno Militar o, o de la zona de los Molinos. El proyecto de, el proyecto de construcción de refugio, el principal, sí se termina, ¿no? Lo que pasa que es que una vez que se termina uno, eh, se intenta hacer inclusive uno eh, en el en, lo, en el subsuelo del hospital provincial, es decir, eh, eh, solo, cada vez se ampliaba más, era más más quería eh, la, por parte del ayuntamiento quería albergar a más gente, inclusive eh, como el, por ejemplo uno del último que se aprobaron, el del hospital, que no sé si se llegó a hacer, eh, lo que se pretendía era que, que no tuvieran que desplazarse a los refugios principales o al colector principal de refugios, sino que pudieran tenerlo en los edificios donde había un, un gran colectivo de personas trabajando, ¿no? Por eso también se diseñan los refugios del, del puerto que no que, que no llegaron a hacerse casi ninguno, ¿no? Que son los que los que hizo el ingeniero Eusebio Arrieta, los que diseñó y que están la documentación en el archivo provincial, pero que la mayoría creo que se hizo uno y el resto además eran otro tipo de refugios porque eran refugios sobre la superficie, eh, eh, cubriéndolo claro. de arena y plancha de hormigón. Eran otro, eran otro tipo de refugios que eso no llegaron a terminarse. Pero sí que el plan cada vez fue más ambicioso y acabó la guerra y no terminaron de hacerse todo. Pero sí el colector principal, aunque no en muchos barrios, se llegó a terminar. Vale. Vamos a ir, vamos a ir terminando, no que hace muy pesado, porque podemos estar hablando aquí ahora y ahora de los refugios, de la construcción. Recordar que... Eh, no solo en Almería, sino que como bien ha recordado Eusebio, hay eh, en Verja, hay en Adra, en Adra, se pueden visitar. Yo tuve creo que lo visitamos juntos, si no me equivoco, si no eh, Eusebio, en una conferencia que dimos. Sí, es muy pues interesante. Y es posible, pero como he señalado, eh, hay uno, la de la Torre de los Perdigones, pero hay bastantes más que están más, ahí y sí. que no. Por ejemplo, I Ismael Olea nos dice, no había dicho nada de la Cueva de la Camsa. Efectivamente, eh, durante la guerra no solo se construyen refugios, sino que se utilizan todos aquellos elementos que puedan resguardar a, a la población. Por ejemplo, eh, cuando llegan los, los malagaños, muchos quedan refugiados en un primer momento, pero luego también ante el miedo de esos bombardeos que... Que sufren nada más llegar a la ciudad, en muchas de las cuevas de la Chanca, en la Cueva de las Palomas, en el Cerrillo de la Hambre, en la, lo que hoy las canteras califales, ¿no? Y una de esas cuevas también que se usa como refugio es eh, eh, lo que hoy conocemos como la Cueva de la casa. No, pero no se utiliza para personas, sino para guardar bidones de combustible. El acceso a la Cueva de la cancha era muy restringido. Sí, de hecho, ese, de hecho ese, ese, esa cueva se, se sí, realiza después sí, del bombardeo sí, sí, del 36 que ennegrece toda la ciudad de los bidones de la Camsa, que está en el puerto, ¿no? Pero vecinos de las chancas se dicen, de las chancas y de pescadería se dicen que ellos recordaban que se metían corriendo en esas en esa cuevas, en fin, no, sabe, no sé si realmente... Hombre, no se construye, es profeso, como una cueva de refugiados, ¿no? pero es verdad que eh, en algún momento sí que pudo utilizarse porque la gente se metió para protegerse ahí, sobre todo imaginado la pescadería las chancas, toda la zona del puerto, del parque era la primera línea de fuego, cuando bombardeaban desde el mar era la primera línea de fuego ¿no? Le, a, los aéreos tenían una visión más, más amplia de la ciudad ¿no? pero lo, los bombardeos, que los cañoneos que venían del mar era la, la primera línea de, de, de frente Bien, o no pero... se utilizaron pero ya en el, puer, en el puerto o, el, o en pescadería tenían los refugios del Martinete, que son los que están eh, a la salida de pescadería. Tenía eh, la, el, la, otro refugio en la cuesta de… parece Maromero, me parece que se llama. Había otro refugio, aunque fuera pequeño. Tenía en el barrio de Las Palomas también tenía otro refugio. Es decir, la población eh, tenía… y luego había muchas cuevas. Todo, todo el, el, lo que es el cerrillo del de, de la, hambre de la, de eh, eran cuevas que, que servían de, de refugio. Las cuevas que, que quedan ahora no es ni, ni una, es una ínfima parte de las que hubiera, de, eh, tuvieron que haber en su momento. Todo eso servía, servían de refugio. Yo pienso, y es una opinión personal que cualquiera me la puede rebatir, que al ser un local de la cansa, Estaría muy vigilado porque el combustible era fundamental como para la guerra y difícilmente podía meterse. Algunos podían con el guarda decirle que se podían ocultar, algunos pocos, pero no una masa ingente de personas para que alguno pudiera ser un quinta columnista y pegarle fuego a aquello. Imagínate lo que hubiera pasado si de, allí tienen 500 bidones de, de combustible y alguien le da por pegarle fuego. De todas maneras, He que, hay que ser poco espabilado para, estando en un caso de guerra, meterse donde hay bidones de gasolina. ¿De Porque vamos, es, que... es un poco estratégico <laughs> de poner una bomba y ponerte ahí, vamos, tienes asegurado la carbonización, el claro, horno crematorio eso, 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 lo tienes asegurado. <laughs> o sea que... Sí, y ya... El el, el, bueno, el, 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 por ejemplo, el, el, lo que hoy conocemos como las canteras califales y tal, hay documentos de la época... Donde, donde ahí sí hablan de por ejemplo se quedan cuando del miedo cuando ven los barcos o toda la gente está o oyen ruidos que pueden aviones corriendo se meten en esas cuevas y que son bastante profundas que nadie ha asistido y bueno podía asistir también eh, como, como refugio refugio toda la época el, 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 incluso el mesón gitano hoy que tenemos claro ese mamotrico no pero en las cuevas del mesón gitano las familias que vivían en esas cuevas, cuando oían el, 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 el río de los bimotores o veían barcos que no se hacen identificar, corriendo se metían dentro, todas las familias de la zona, ¿no? vivieran o no vivieran. ¿no? Así, sí, que también cualquier, eh, cualquier escondite que, que sirviera, pues sirviera. ¿no? Aquí, y ya vamos... Eh, me están diciendo, dice muy interesante todo. Dice que se me he comprado el fondo en Amazon. No, no, no. El fondo de verdad. Es una estantería. Oye, <laughs> no, no es un fondo. Es ¿eh? <laughs> de verdad. Hay, hay muchos libros. Es muy, muy interesante y muy antiguo aquí. Pero es de verdad, ¿no? Vamos a ir cerrando. Hemos hablado de la construcción de los refugios, de los metros que tiene, dónde hay, de los particulares, pero claro, ahora vamos a, a, a la quinta cuestión. ¿Quiénes son los padres de los refugios? Aquí nos están diciendo, ¿y Guillermo Langle qué? ¿Langle dormía en su casa de Benadú? No sé. Es posible que durmiere, durmiese en su casa de Venadú si se fuese a, por la noche allí y luego por la mañana volviese a la ciudad. Pero, ¿quién construye? ¿Quiénes construyen? decir, ¿quién es el arquitecto? ¿Quién es el equipo de arquitectos? Y, sobre todo, ¿qué cantidad de personas eh, participan en la construcción de, de los refugios? Porque. Eh, eh, si la participación ciudadana, como habéis señalado, eh, los refugios quizás no se hubieran acabado en el tiempo que se acabaron o no se hubieran acabado de la forma, ¿no? Pero para empezar, ¿quién es el padre responsable de la construcción y diseño de los refugios de Almería? Me dejáis a mí. Sí, y claro. Luego, si queréis, mira, eh, hay un documento eh, que, aislado que no tiene mucha, mucho pie ni cabeza, pero hay que citarlo, ¿no? Eh, había un señor que decía que era representante de la Cruz Roja Internacional en Almería, que la Cruz Roja Internacional desmiente, desmiente que era un tal Phyllis. Este señor eh, actúa aquí como si fuera el representante. Y hay un documento donde dice que Adrian G. Phyllis, Phyllis que era este señor, entrega los planos de la, para la construcción de los refugios se lo entrega al comandante del batallón de fortificaciones. Es un documento aislado, ¿no? Eh, que, pero que en todo caso afectaría a la planificación. Luego, eh, la responsabilidad de la construcción eh, de, de los refugios pues, se ha dado siempre a Guillermo Langle, ¿no? Pero sin embargo, eh, si analizamos la propia documentación que hay en el ayuntamiento, eh, resulta de que Langle... Eh, es, en un es un arquitecto, ¿no? es decir, los arquitectos construyen hacia arriba, ¿no? en el subsuelo, y se apoyan en, en otras dos personas, o, o no que se apoyan, sino que es un trío que se reparten las zonas de construcción del refugio y cada uno es responsable de una zona, que son José Forniel Euribarri, que era ingeniero de obras públicas, eh, y eh, don Carlos Fernández Calella, que no, que la documentación aparece Calella y Celaya. Eh, no sabemos exactamente. Este hombre tuvo que eh, emigrar a Venezuela cuando acaba la guerra, ¿no? Estos tres son los que, que este, el tercero, era ingeniero, ingeniero de minas. Eh, después, con, eh, cuando hice la investigación, pude, pude, me puse en contacto, o pude ponerme en contacto con la hija de un señor que era Manuel Buendía Orlán, que era el, un técnico de minas, que ese técnico de minas eh, era el que trabajaba para el ingeniero de Emilia Escalella y que eh, no, me dice su hija que era realmente el que hizo todo el proyecto y el que lo, llevé a, lo llevó a efecto. Eh, fue este señor Manuel eh, Manuel Buendía Orlán. Eh, la hija era bastante mayor, venía en una silla de ruedas. Este señor aquí aquí la tenéis la foto. Tuve que echarle la foto eh, porque traía a esta mujer, vino estuvo en la presentación de mi libro de los refugios y, y traía la foto enmarcada y todo, ¿no? Y le pude echar esa foto para por lo menos ponerle cara a este señor que según su hija fue el que trabajaba día y noche para presentar a lo, al triunvirato de constructores presentar los proyectos que ellos firmaban y pero que realmente el que lo llevó a efecto y lo y lo, y lo diseñó y demás fue este Manuel Buendía Orlán eso este es lo que arroja la documentación luego eh, lo que nos ha lo que no ha llegado a nosotros es que el responsable de todo era el era Angle. Pues eh, la documentación contradice eso. Es decir, eh, como mínimo era un triunvirato ¿no? en, el, en el proyecto. De hecho, la documentación que obra también en el archivo municipal eh, habla de distribución de zonas. Hay documentaciones que controla. Eh, un, uno de los tres y el otro otra, otra y, 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 y así está repartido. ¿no? Esta, esa es la autoría verdadera. ¿no? Sí, a ver, yo creo. Algo. Sí, yo, yo quería puntualizar. No tengo ninguna evidencia documental de nada de lo que voy a decir, pero, pero tengo la experiencia de lo que suele pasar en este tipo de cosas. ¿no? A ver, esto es un proyecto eh, que puede parecernos simple. Pero bastante complicado en su, en, su, en su diseño y en su ejecución también. Y posiblemente eh, eh, no sean los autores los tres que firman el documento, el arquitecto, el ingeniero de caminos, el ingeniero de minas, pero tampoco sea la persona que dice este que es el que hace todo, porque eh, este no va a ser como Arnar, hay un hombre en España que lo hace todo y este no va a ser el que haga todo. Yo creo que, que es un conjunto de voluntades y de gente que al final rubrican digamos, digamos que los técnicos municipales, porque son los que tienen a lo mejor la, la responsabilidad o los que tal, pero que en, en definitiva es un trabajo de mucha gente, sin olvidar la cantidad de obreros que, que, que intervienen, que, que aportan su, sal, su, su sueldo o aportan su jornal para poder hacer aquello. Me parece que es lo suficientemente complicado y además tiene... Tiene una cierta enjundia, porque no estamos hablando de una mínima excavación superficial, ¿no? no, estamos hablando de una excavación en profundidad, con una metodología y con todo un sistema. Y esto, vamos, por la experiencia que yo tengo, es algo que se hace entre un equipo de gente, no por uno solo. Sí. El, bueno, supongo que Lange, porque... por ser el, el, la, la figura representativa. ¿no? Principal. Claro, sí. quizá firmaría los planos ¿no? o firmaría algún tipo de, 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 de estudio general y evidentemente ha pasado a la posteridad quizás para mucha gente como el arquitecto de los municipios ¿no? y como ve enseñaris los dos eh, un trabajo en equipo hay una foto maravillosa no sé si se corresponde al refugio yo creo que sí en el, no sé si la tenemos creo que no la tenemos aquí. En el documental de eh, Bomba y Olvido hay una foto de una serie de operarios sacando una bomba ¿no? y que creo que cayó cerca de uno de los, de los, mira, de los, eh, de los refugios. Perdona, mi, Fisio, mira, fíjate tú este plano, que este plano es, es, Costa está en el ayuntamiento eh, donde hay un, una galería que, que gira eh, en un determinado número de grados. Pero que, que pasa por debajo de la catedral, esto es algo que, que a mí me chocó mucho porque yo no sabía que ningún refugio pasaba por debajo de la catedral. No sé si lo podéis ver. Sí, sí, sí. Estamos viendo. Que poner la catedral y aquí el refugio de la casa del pueblo. Por eso te, digo yo que, que, que este, yo no tengo constancia eh, de que ningún refugio eh, esté en el subsuelo de la catedral, pero ahí hay un trozo que, está, que pasa por debajo de la catedral. Hombre, imagino que será complicado que pasase bajo la catedral con toda la cimentación que tiene la, la catedral. No, yo, que, no sé. que, que igual solo se quedó en el proyecto. Sí, este sí. es uno de los croquis que hay en el ayuntamiento. No digo sí. que es, igual no se llevó a efecto, pero claro. que, que lo podemos consultar en, en, en el archivo municipal porque todavía está allí. Sí, bueno, como, como cosa anecdótica, por ejemplo, comentar que el refugio de San Sebastián, que se hace, con, se hace una cubierta con una serie de, de vigas metálicas, que son los, los, los eh, de un antiguo ferrocarril de las minas de, la mina de Gados, se utilizan las, los raíles para, para hacer el, el, el techo y se hace una losa de un 60 a 70 centímetros de hormigón, o sea que está muy muy a superficie, pero encima, en, en la nave de la iglesia, se llena con todo el material que se va sacando de los refugios, se va echando allí, pues claro, hay que hacer los refugios y luego hay que sacar ese material y a ver dónde lo pones. En mitad de la calle no lo puedes andar dejando porque se te llena la calle de, de escombros, no escombros porque la tierra. Pero, entonces, la iglesia de Sebastián en concreto se llena prácticamente hasta la altura de las cornisas con todo ese material que se extrae en la excavación de los refugios. Es decir... Esto es un trabajo inmenso. Estamos hablando de una cosa descomunal. Hoy hay máquinas y hay de todo. En aquella época era carretilla, brazos, riñones y huevos. Y, y, que, claro. y, como, y el tono chino ese, que es tono, así, sí. que una cuerda y dos tíos, dale para arriba, es puerta para arriba, es puerta para abajo. Sí, sí. Aquí, aquí nos decía uno, maquinaria, no sé si se ha respondido a, a, a sí, la pregunta. No. Era esfuerzo humano y material rudimentario prácticamente. Es curioso. Es, sí, es, es curioso que en la, de la documentación que, que de los trabajadores, eh, hay muchos trabajadores, algunos los felicitan por su trabajo y demás, y entre los que trabajaban, más expuestas sacaban del torno, pues en el torno chino, que estaba siempre en el torno, eran por pareja, aparece el abuelo de mi mujer, que ellos desconocían inclusive que había trabajado en los refugios, pero aparece y lo felicitan como el tío que más puertas saca en el día. ¿no? Y entonces hay un documento que consta en el ayuntamiento y es el abuelo de mi mujer. Sí, hombre, el, como anécdota, por ejemplo, también hay, hay varias documentaciones en el archivo municipal sobre eso, es decir, muchos de los refugiados que vienen de Málaga, que muchos son obreros y algunos son ingenieros, en fin, y algunos están eh, cualificados para trabajo de ese tipo. Hay muchos mineros que vienen de la zona de Gador para acá. Cuando llegan aquí, se ofrecen voluntarios ¿no? para trabajar en, en la construcción de esos refugios. ¿no? Y como tú decías, Eusebio, eh, los sábados y los domingos, pues la gente se afanaba eh, y, y, y arrimaba el hombro en esa, en esa construcción de los refugios. Entonces, yo creo que es también de justicia histórica, no que evidentemente pues este señor Manuel Buendía, Guillermo Langle, eh, evidentemente los arquitectos municipales, los ingenieros municipales, los ingenieros de minas, que son los que saben técnicamente hacer unos refugios, ¿no? porque evidentemente se necesita la técnica y los conocimientos, pero que sin el esfuerzo de todos esos obreros y también de esos voluntarios para hacer esos refugios, pues quizás hoy en día... Eh, no tendríamos, pues, hoy podemos disfrutarlo como un vestigio, una maravilla de la, de la guerra civil, ¿no? pero evidentemente eh, sin, sin ese esfuerzo, pues difícilmente se hubieran podido salvar tantas vidas posiblemente cuando eh, Almería era eh, bombardeada. Vamos a ir terminando, no sé si queréis dejar constancia para la posteridad de, de algo más, de eh, alguna anécdota, algún dato que queréis dar o alguna cosa más. Yo, yo voy a leer la última parte de, de la memoria porque me parece muy bonito, es una es un poco así alambicado, pero es muy, es muy sencillo, y dice que dice para, para un presupuesto general de 4.496.125 millones mil pesetas, ahí está eh, en euros, vamos a ponerle euros, 4 millones de euros, que para, para ejecutar refugios capaces de proteger contra bombardeos a unas 44.144 mil personas. En, eh, en los de nueva construcción, 34.000 más 10.000 en los antiguos que, que se habiliten, resulta un gasto aproximado de 101,85 pesetas por persona refugiada, que comparado con cualquiera de los gastos hechos ya en obras en otras ciudades españolas o extranjeras, es reducidísimo y digno de ser atendido por los poderes públicos, ya que siendo siempre una obligación proteger las vidas de los ciudadanos, lo es más si para conseguirlo es preciso un esfuerzo económico tan exiguo. Este cómo termina la memoria para justificar el gasto y el esfuerzo que se hace. Sí, ya nos da una idea de, de, de cómo se construyeron y de hecho con qué pobreza también se construyó en una época en la que la escasez era lo imperante. Ya no solo escasez de, de elementos. Para hacer, sí. sino de, de, de escasez de comida, de escasez, de, de escasez incluso de, de mano de obra que se estaba yendo claro. al frente. ¿no? Y, y bueno, entonces, es, entonces hay que poner en valor también, eh, nosotros como ciudadanos, eh, la construcción de esos refugios, el esfuerzo que supuso esos refugios, lo que significó, lo que significó ese refugio para muchas, 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 muchas personas. ¿no? Y eh, ya para terminar, merecería la pena abrir otros tramos de los refugios o con los que ya tenemos abiertos es suficiente para dar una idea general de cómo era la época lo, cómo eran los refugios de la época y, y eso si, si merece la pena abrir otros otro, otro tramos o ya en fin con ese tramo que ya tenemos abierto lo que habría que rehabilitar un poco más esos refugios darle otra explicación quizás no y, y... Dar, darle una vuelta darle una vuelta a la, a la explicación que tienen y a, y a algún algún elemento un poco teatralizado demasiado en folclórico y se puede abrir algunos ramales que todavía quedan pues, a lo mejor hacia la plaza de la Virgen del Mar, un poco más, no me... o hacia la, 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 la parte de San Pedro, por ejemplo, porque ya San Sebastián sería imposible, puesto que el, el, el aparcamiento de de la Rambla, Luis Porvera, rompió esa, esa comunicación, pero, pero bueno, es suficiente lo que hay. Tampoco aportaría, aportaría algo más si se integrara, por ejemplo, San Pedro, la iglesia de San Pedro y el ramal que viene desde la plaza Urrutia. Pues eso podría ser interesante. Y sobre todo, lo que digo, darle un poquito más de seriedad a, a esa presentación, para que, para que la gente tenga... Una idea más exacta de lo que eso supuso. Que fue, en definitiva, si lo pensamos, y en eso coincido contigo, Juanfra, que hay, que hay que ponerlo en valor, fue una, una especie de proyecto colectivo de la sociedad almeriense de ese momento. Fue un proyecto colectivo, muy interesante, porque no es fácil encontrar ese tipo de sinergias entre la gente, entre la población. ¿no? Bueno, pues si no queréis apuntar nada más lo vamos a dejar aquí. Que se ha hecho corto, <laughs> es verdad, es verdad. Pero vamos a seguir otro día eh, hablando más de más temas de esto. Eh. O sea que ya, ya vale. estáis fichados. Quien quiera saber más de los refugios, en primer lugar, que lo visite, que lo visite en persona. En segundo, pues ya que estamos aquí, pues eh, que lea el libro de Eusebio, que es muy interesante, muy interesante porque no... no nos da una idea muy precisa de cómo se, se, se fueron construyendo estos refugios a lo largo del tiempo. Y también un documental que la, la estoy viendo aquí el enlace, que por ejemplo en el documental Bombas y Olvidos, de la asociación Rocamar, está en YouTube, en Vimeo, podéis, podéis ver, acceder a ella de forma gratuita. Os da una idea de cómo era la época eh, la ciudad cómo se bombardea la ciudad y cómo se construyen esos refugios también. Hay algunos elementos de esos refugios para eh, salvar la vida de estas personas. Pues lo vamos a dejar aquí. Eh, a los Eusebios voy a dar... Sí, dime, dime. Me eh, gustaría apostillar sí, sí. una cosa. y eh, Ya me callo. Eh, yo creo, como dice Eusebio, que con lo que se enseña es suficiente para dar una idea. Pero eso no significa que se dejen olvidado el resto. El resto hay que mantenerlo aunque no se utilice, pero no se pueden dejar que haya humedades, que haya, que haya raíces, que haya de, de falta de limpieza. Eh, se puede, con eso que se enseña, nos da una un idea. Quizá un poco escasa, pero nos da idea. Pero es fundamental el mantenimiento. Y lo segundo, decir que yo hace, cuando saqué ese libro, me ofrecí al ayuntamiento para hacer gratuitamente. El eh, set trailer que pone en principio que no se sabe muy bien quiénes son los que atacan y los que defienden, eh, volver a hacerlo con todo el rigor científico y siempre con, el, con, el, con la salvaguarda de que ellos podían negarse, ¿no? Pero hasta hoy no, no he recibido la, esa, esa, no digo petición, pero si yo, por hacerlo gratis y hacerlo bien, no digo que bien. Eh, en ese. En esa proyección que se hace antes de entrar, lo, no, se, no se dice toda la verdad ni se tiene un rigor realmente eh, histórico, sino más bien periodístico y, de, y, y para, para justificar un poco la entrada. Y ya con esto me callo, perdonadme. No, hace, hace falta el, 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 el relato histórico es importante siempre para, para entender. Eh, la, la época y la construcción, en este caso, del refugio. Estoy de acuerdo contigo. Pues, Eusebios, que os ya hemos bautizado así, muchas gracias por, por el ratico que, que hemos echado. Os llamaremos para más cosas, seguro, fijo, porque Eusebio Rodríguez mira si tiene para hablar, por ejemplo, de los bombardeos, que ya te pitaré. Y a ti, Eusebio, ya, eh, eh, Villanueva, que... También te voy a pillar por alguna cosa de alguna restauración de, 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 de algún patrimonio que has hecho en la, en la ciudad y en la provincia, que me parece muy, muy interesante. Así que os despido ahora, os veré pronto por aquí por el nuevo y a todos los que me habéis visto hoy, pues nos vemos eh, en la próxima charla. Así que. Muy bien, muchas gracias por este rato, muchas gracias. Gracias. yo, ya nos tomaremos algo. Venga. Venga. Hasta Venga, luego. Os había todo. Hasta luego.